to the ground. You're dragging me. It's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain. Hola aquí ochitas, bienvenidas al canal. Bueno, hoy les traigo un maquillaje con la paleta de Otsuo, un maquillaje glamuroso. Así que voy a estar utilizando, antes de empezar con el maquillaje, no se olviden ponerse un primer para sombras para que les dure más. De ahí voy a estar utilizando este color como sombra de transición y voy a estar difuminándolo muy bien hacia arriba. Ahora voy a tomar este rojo oscuro y lo voy a estar colocando en toda la parte de la profundidad y voy a estar difuminándolo hacia arriba también. Traten de no apretar mucho la brocha y difuminarlo hacia arriba, así yo creo que se les va a hacer mucho más fácil. Ahora voy a estar tomando este marrón oscuro y voy a estar poniendo encima del rojo para así hacer un rojo pero oscuro. Así que poco a poco ustedes le van poniendo la intensidad que gusten. Se van a coger un corrector líquido o puede ser uno en crema y con esta brocha de DoColor que es puntita, es para delinear, voy a empezar a hacer el corte. Como pueden verlo de esa forma, así mismo. Luego de eso voy a agarrar otra brocha y voy a empezar a limpiar toda esa parte, dejarlo sequito para así poner la siguiente sombra. Volveré a coger el marrón oscuro y voy a dar un poco más de intensidad en esa parte del final. Ahí le ponen un poco más de marrón. Agarrar esta sombra clara mate y voy a estar colocándolo al comienzo de mi ojo con una brocha plana a toquecitos. Ahora voy a estar tomando esta sombra, la que puse de transición, y voy a estar colocándolo en el medio del marrón y el blanco. Ahora estaré tomando esta sombra dorada y con una brocha plana lo voy a estar colocando en esa parte. Voy a estar utilizando mi delineador de Cézanne negro y voy a estar delineando este de la mitad un poquito más allá. Ahora voy a estar tomando este marrón oscurito y voy a estar dando unos toquecitos en el final del delineado para que así no se vea muy intenso. Para este maquillaje voy a estar utilizando las pestañas 016 de MINK y lo pueden conseguir aquí abajito en la cajita de información, está el link directo aquí, mochitas. Voy a estar utilizando estas dos bases de Beauty Glassed y voy a estar poniéndome en todo el rostro. Antes de eso no se olviden hidratar bien su rostro para que así la base no se les craquele ni se les haga feo. Tomando este corrector de Navi y voy a estar colocándolo en las partes de para dar luz a mi rostro en forma de triángulo invertido y también un poco en la nariz. Ahora voy a estar colocando polvo translúcido en las partes para sellar el corrector y un poco mi base. Esto hará que el maquillaje nos dure más y también se nos vea así como una cara mate, sin brillos y pues se mira más bonito.
Luego voy a regresar con la paleta, voy a estar utilizando este rojo y lo voy a estar aplicando en la parte inferior de mi ojo, unas pasaditas con una brocha pequeña. Luego de eso voy a agarrar otra vez la sombra marrón oscura y voy a estar aplicando en la parte de inferior de mi ojo, pero solamente en la parte del final. Ahora voy a estar utilizando este brillo blanco y lo voy a estar colocando en el lagrimal para dar un poco de luz. Y ahora me voy a pasar máscara con esta de pupa. Te las deja bien larguitas, está súper buena, les recomiendo mucho. Luego de eso voy a estar utilizando este rubor que es el número 01 de Otsuo y también el color es muy bonito. En la cajita de información les voy a estar dejando el link directo de la paleta y pues todo eso en la tienda de Otsuo. Voy a estar colocando ahí un poquito de rubor y luego iluminador que utilicé el de Anastasia. Así que colocan en el pómulo, encima de los labios y también en la nariz, no se olviden. Y por último voy a utilizar este labial de aquí, de Otsuo, de este paquetito. Y bueno, kimochitas, espero les haya gustado este maquillaje. Disculpen la voz, pero ando un poco mal, así que espero si les haya gustado este maquillaje. Nos vemos hasta un próximo look, las quiero mucho y pues no se olviden dejarme su dedito arriba. Chao, chao.